Continuando con este, para denominarlo de alguna manera, raíz de entrevistas con los diferentes entrenadores de la Liga Nacional, hoy vamos a estar charlando con el Cholo Vázquez, entrenador de Platense. La temporada pasada hicimos una entrevista con él, porque bueno, a nuestro humilde parecer, Platense fue el equipo revelación de la Liga. De la tan atípica liga de la temporada pasada. Esperemos que esta nueva liga podamos volver a las canchas a disfrutar de este deporte que tanto nos gusta. Así que bueno, hoy vamos a charlar con él para ver cómo se está preparando este equipo de Platense, en el que, por lo que se puede ver en el roster, hay varios jugadores que vienen de la temporada pasada. Eso es algo positivo. Uno lo ve así, porque bueno, ya hay una forma de jugar, una forma de pensar tanto del técnico hacia los jugadores, como de los jugadores entender al técnico. Uno lo creería así, o por lo menos a veces esto se puede observar en la cancha. Voy a hacer toda esta introducción, agradecerle al Cholo por su tiempo y bueno, y charlar de este maravilloso deporte que tanto nos gusta. No, por favor, buenas noches. Y bueno, contento de estar otra vez con ustedes para charlar un ratito de lo que nos gusta, que se le va. Bueno, para comenzar un poco, yo lo que quiero, para comenzar con la liga, lo que quiero remarcar, porque creo que es algo positivo y que se ve muy poco, es el tema de que se queden los jugadores, porque a veces, lamentablemente, uno ve que los rosters son limpiados de una temporada a la otra en los equipos. Y quiero remarcar esto con los jugadores que te han quedado a vos, con Sí. Bernardini, Lugli, Aprea y Rottenberg. Que bueno, fueron parte de la temporada pasada y lo hicieron muy bien. Comentanos un poco qué esperás esta temporada de ellos, ¿no? Ya conociéndolos de la temporada pasada. Sí, la verdad que para digamos eso para nosotros es, o por lo menos para mí, también para el club, es muy importante. Siempre nos ponemos como meta tratar de mantener la mayor cantidad de jugadores posibles. Como vos bien lo dijiste antes, es mucho más fácil arrancar, y ya que los jugadores te conozcan y ya saben lo que vos querés, y yo ya conozco a los jugadores. Entonces pudimos mantener a Lugli, a Bernardini, a Prea y a Goldenberg. Pudimos traer a Pais, que ya es la tercera vez que va a jugar con nosotros. Y bueno, ya son cinco jugadores que yo conozco. Tenemos un sub-23 que, si Dios quiere, se va a quedar. Ya nos falta hablar con él y terminar. Que creo que es un conocido de ustedes, Mateo Guaglu, que jugó en Viedma, que lo conozco desde chiquitito y que también me conoce. Así que, bueno, contento por eso. Y estamos en el proceso de tratar de enlazar a los tres nuevos o cuatro nuevos. Así que, por ese lado, contento. Ahora, con los tres jugadores nuevos que trajimos, que son Fraga, bueno, Pais y Aloati, ahí estamos más o menos ya completos. Y bueno, tratando de mantener la misma idea de juego, tratando de poder hacer lo mismo que hicimos el año pasado. Obviamente que cada equipo es distinto y por ahí con algunos se pueden hacer algunas cosas que con otros no. Pero bueno, tratando de que el grupo se empiece a ensamblar y poder empezar a entender lo que yo quiero hacer. Lamentablemente no pudimos seguir con Facundo Vázquez, que se fue a Comodoro, y con Seba Morales, que se fue a Olímpico, que son dos fichas que me hubiese gustado que se queden, pero bueno. Decidieron tomar otro camino y es totalmente respetable. Ojalá que les deseo lo mejor y bueno, a rompernos la cabeza con este grupo y con este equipo para que nos vaya de la mejor manera posible. Un poco, bueno, una pregunta que es un poco de perogrullo. ¿Extranjeros van a venir en algún momento cuando Es empiece una la pregunta liga? complicada, me hiciste. No está ni en los planes. No, la verdad que por ahora no. Ayer un colega tuyo también tuvo una charla. Me preguntó extranjero, la verdad que el presupuesto nuestro es muy corto. Y lo que yo le decía era que la verdad que últimamente estamos tratando de armar buenos grupos con jugadores nacionales. El año pasado armamos un muy buen grupo y tuvimos la suerte que nos vaya bien. Y creo que este año
manteniendo la base y sumando los dos o tres jugadores que sumamos, que me parece que son excelentes personas y buenos jugadores, creo que, digamos, para las aspiraciones del club, creo que vamos a estar bien. Así que por el momento no tenemos pensado sumar ningún americano. La realidad es que nuestra característica, por lo general, nosotros como equipo y como club buscamos no cambiar sobre la marcha, no cortar jugadores. El año pasado tuvimos que hacerlo obligado porque los dos que cambiamos no fue por responsabilidad nuestra, sino uno porque se tuvo que ir obligado y otro porque se quiso ir. Pero por lo general nosotros no tratamos de mantener el equipo que empezamos. Obviamente si es necesario cambiar lo hacemos, pero por lo general no lo hacemos. Así que ojalá que con este grupo podamos ir de principio a fin. Un poco viendo el roster, vemos que tenés dos jugadores muy cinco bien marcados, como lo son Aprea y Aloati. Básicamente vas a jugar con cuatro externos y un cinco bajo las tablas. Sí, sí, como lo hicimos el año pasado. La verdad que la ida de Seba, Seba era un jugador que Morales, ¿no? Que yo lo miraba y ya sabíamos lo que, o sea, yo sabía lo que pensaba él y él sabía lo que pensaba yo. Así que va a ser un lugar que me va a costar mucho reemplazar. La verdad que estuve buscando y no me convencía. Y bueno, metimos, la verdad que estamos haciendo una apuesta grande con un jugador del Federal, que es Coco Piñero, el hermano del Faca, que tiene una mano terminal, la verdad que tiene una mano bárbara. Necesitamos que empiece a hacer algunas otras cosas, así que creo que nos va a dar una mano. Él va a jugar el Super 20 con nosotros, así que ojalá que lo haga de la mejor manera para poder seguir durante todo el año. Y sí, después el planteo del juego va a ser exactamente el mismo que el año pasado, jugando con cuatro abiertos y con solo un grande. Bueno, que el año pasado no dio resultado y ya la mayoría de los jugadores que tenemos ya lo conocen y ya saben qué hacer, así que vamos a tratar de mantener la misma identidad que tuvimos el año pasado. No. El hermano tiene más mano que el Faca Piñero. Ah, mira. Te lo aseguro. Pero bueno, tiene que hacer algunas cosas. ¿En la Argentina? Que... ¿En qué equipo? No, él jugó en el Federal. Ah, en el Federal, perdón. En Unión de Mar del Plata. Ah. El año pasado. Está. Y salió campeón con Ramos Mejía cuando Ramos Mejía le gana la final a Meguino, que asciende al TNA. Ahí salió campeón. Está bueno. Tiene una mano terminal, pero terminal. Así que bueno, ojalá que con nosotros tenga la misma mano. Esperemos. Desde acá hasta que empiece el Super 20, ¿esto va a ser así? ¿Van a jugar amistosos? Mira, en principio todavía no tenemos nada armado. El único partido que tenemos armado amistoso es con Oberá, que seguramente vamos a jugar el lunes 13 de septiembre. Y bueno, después me gustaría jugar algún otro partido más antes del Super 20. Que bueno, ya hoy nos confirmaron que la primera fecha es el 24 de septiembre, que jugamos contra Obras. Así que bueno, uno de los que tenía en vista para jugar era Obras, pero bueno, llegamos a jugar el primer partido, así complicado. Pero bueno, sí, me gustaría jugar contra Oberá y contra, por ahí desea un partido más antes de empezar el Super 20. El Super 20 casi todos lo tomamos como un torneo de preparación, así que también tampoco quiero matar a los jugadores porque si no vamos a llegar fusilados. Ten en cuenta que el Super 20, hoy nos pasaron el fixture y jugamos en casi 7 días 5 partidos. Sí, jugamos 24 y 25, descansamos el 26, jugamos 27 y 28, descansamos el 29 y jugamos el 30. Así que sí, en 7 días vamos a jugar 5 partidos en Buenos Aires. Sí. Creo que no saben qué cancha todavía, pero hoy salió el fixture justo. Sé que el primer partido jugamos con Obra, lo demás la verdad que no lo sé. Pero bueno, esto sí, lo que te puedo asegurar que son esas fechas, 2 días de partido y 1 día de descanso. Sí. Y por lo que tengo entendido, a esa burbuja de Capital se le suma Hispano y Gimnasia, por lo que nos decía Villagrán el otro día. ¿Vos me vas a corregir? Mirá, las dos zonas son, en nuestra zona va a estar... Bueno, Platense, Ferro, San Lorenzo, Peñarol, Peñarol. Y Comodoro. Está. Esos cinco son nuestra zona. Y la otra zona es Boca, Obras, Hispano, Argentino de Junín y Unión de Santa Fe.
Esas son las dos zonas del sur. O sea que vamos, esto pues, quitándolo al Cholo, lo que voy a decir, vamos a ver partidos a las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Yo creo que el torneo, digamos, normal en sí va a ser local y visitante. Me parece que ya está decidido eso. Este tema de las burbujas en el Super 20, no sé por qué fue, pero me parece que está decidido que va a ser ya local y visitante. Sí. Así que bueno, eso va a ser importante. Hoy por la mañana le escuchaba a declaraciones de Lamens, el no sé si ministro, director, subsecretario de deporte, sí, diciendo que sí, sí, ya en septiembre se normaliza el fútbol. Que se normalice el fútbol es una señal. Una señal de que todo lo otro se va a levantar. Pero igual es una pena, sí, porque uno no puede disfrutar, ni ustedes que tienen que jugar todos los días, ni uno como espectador, sí, que saca un montón de espectáculo. Sí, sí. Igualmente yo me imagino que van a tener que jugar por lo menos en dos canchas para poder jugar los cinco partidos por día. No sé.